Hola, los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, a través de la Escuela de Arte, anuncia que todavía hay tiempo de anotarse en los talleres culturales que se brindan en dicho lugar. Aquí la directora de la Escuela de Arte, Manuel Belgrano, Carmen Morales, nos brinda más detalles. Bueno, nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, para informar que se ha dado inicio a los diferentes talleres aquí en la escuela a partir del lunes 6 de abril. Hemos comenzado con el ciclo lectivo 2015, con la misma oferta y la oferta cultural de los mismos talleres del año pasado y con la novedad del taller de escultura que se va a desarrollar aquí en la Escuela de Arte. El día lunes hemos comenzado con el taller de porcelana en frío a cargo de Alejandra Zavala y el taller de dibujo y pintura para adultos a cargo de la profesora Silvia D'Artasó. Los días martes vamos a contar en la escuela con el taller de guitarra por la mañana de 10 a 11 y por la tarde a partir de las 14 hasta las 18 horas el profesor Matías Larrea entonces a cargo del taller de guitarra. También por la tarde de 14 a 16 horas, los días martes contamos con el taller de tejido a dos agujas y crochet a cargo de la señora Graciela Arana. Los días miércoles vamos a estar trabajando en la escuela con la profesora Guillermina Calderón a cargo del taller de cerámica y de dibujo y pintura. Ella a partir de las 15 horas y hasta las 20 en diferentes turnos y de acuerdo a las edades y a los diferentes niveles va a trabajar con estas dos propuestas. Los días miércoles tenemos la novedad del taller de escultura a partir de las 17 horas hasta las 19 horas con una importante inscripción, este taller de escultura dirigido a adultos y adolescentes y a cargo del profesor Luis Ginepro. Los días jueves de 14 a 17 horas con el taller de telar y de macramé a cargo de la profesora Moraima Leiza y también con el taller de ensamble vocal e instrumental a cargo del profesor Sebastián Fernández Cerri. Los días jueves también la profesora Guillermina Calderón continúa con sus actividades de cerámica y de dibujo y pintura. Y los días viernes en la escuela estamos cerrando con el taller de porcelana en frío por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 16 a 18 y el taller de guitarra a cargo del profesor Matías Larrea a partir de las 15 horas y hasta las 20 ofreciendo diferentes para los diferentes grupos de acuerdo a las edades y a los niveles de conocimiento. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días.
Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. La directora de la Escuela de Arte, Carmen Morales, nos sigue informando sobre la oferta de talleres culturales en este 2015. Vamos al informe. La totalidad de los inscriptos en este año son alrededor de 900 inscriptos. Aquí en la Escuela de Arte nosotros tenemos un total de 320 alumnos aproximadamente que pasan por la Escuela de Arte en los diferentes días y en los diferentes horarios. Esto en los tres niveles, el nivel adultos, el nivel adolescentes y el nivel niños y niñas. La posibilidad de la incorporación a algún taller depende ahora del profesor y del cupo que haya. Nosotros, a manera de organización, tenemos pautado en el mes de marzo completo la posibilidad de que se acerquen y se anoten en los talleres. En el caso del año 2015, la inscripción se abrió a partir del 9 de marzo y estuvo hasta el 1 de abril, inclusive, abierta la inscripción para todos los talleres. A partir de ahora, se puede ingresar siempre y cuando haya cupo y los que se anotaron, comiencen con el taller. Porque nos ha sucedido que se han inscrito y bueno, por diferentes cuestiones, ya sea laborales, personales, no han podido asistir al taller, bueno, entonces ya hay un lugar como para que otra persona pueda acceder. Siempre tratamos de organizar los talleres y los turnos de tal manera que todos tengan la posibilidad de acceder. La escuela está funcionando a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12, y por la tarde a partir de las 13 hasta las 19 horas hay personal que puede atender, evacuar inquietudes. El número de teléfono de la escuela es 421-600. En esta época es permanente el llamado al teléfono para consultar los días y los horarios de los talleres. Y también les contamos que la escuela tiene una página en Facebook allí la posibilidad de acceder a toda la información que desde la escuela pueda surgir. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.